país donde van, es decir, en este caso llegan a España, no gastan ni un centavo porque duermen en una casa de algún otro chino que ya esté así con antelación. No va a gastar ni un centavo de lo que gana, o sea, colabora con las comidas y las cosas, pero si puede usar una misma camiseta un año entero, la va a usar. Y tú lo ves, es verdad, porque tú lo ves cuando vas de compras allí, los ves siempre con más o menos la misma ropa, o sea, están siempre con la misma, y es todo ahorrando. Una vez que ellos se independizan, ya montan su propio local, que muchas veces lo ayuda otro chino, el mismo chino que lo recibió, o cualquier otro amigo, o un familiar que ya esté allí, o en ese sitio. Entonces muchas veces le dejan ese local y el otro chino abre otra, o el chino se va y alquila su propio local y vende a rajatabla. ¿Por qué pueden vender tan barato? Pueden vender barato porque compran toneladas de cantidad, o sea, cantidades industriales de producto. O sea, lo que llaman container, así como este que están viendo aquí. ¿Lo vieron? Bueno, un container es, lo mandan de China, de por allá, y llega a Madrid, a una sucursal que tienen galpones muy gigantescos, y allí es donde van a verter todo ese, toda esa cantidad de productos, desde un boli así, hasta lo que sea, hasta una guitarra eléctrica, todo lo que quieras. Martillos, cucharas, tenedores, platos, de todo, es increíble. Es increíble, ¿verdad? Pero la historia no termina ahí. La historia es que ellos siguen y siguen y siguen vendiendo esos productos tan baratos, a tan bajo costo, porque compran tanto que le sale a nada. O sea, lo que tú compras por 0,90, a lo mejor le sale por 10 céntimos o por 5. Pero lo compran al mayor. Ya de cantidad. Hay un almacén donde ellos van, que queda en Madrid, que es el que les digo yo. Esos containers llegan ahí con toda esa cantidad de material y ellos van a comprar allí. Todos se surten, la mayoría se surten ahí. Y eso es lo que va ocurriendo con ese tema. El tema es que ellos gastan lo mínimo, echan a lo mejor 4 años trabajando sin tomarse ni un café. De repente pasa el tiempo y lo ves con un Audi. Y lo ves así. Es más, he visto documentales donde ellos, los tipos compran un piso, ponen, o sea, quieren comprar un piso y dicen que lo pagan de contado, o sea, así. El tío le preguntó, ¿cómo lo vas a pagar? ¿En varias partes o quieres un crédito? No, y la china dijo, quiero pagarlo a rajatabla, o sea, chin chin, como dicen por otros lados de Sudamérica, o a contado, de contado o cash en inglés. Pues mira, entonces yo pienso que hay que tomar ejemplo de esto por algún lado, es decir, porque uno trabaja y gasta a lo mejor todo lo que gana. Ellos no, ellos, lo que pasa es que son muy unidos también y llegan a un sitio, llegan a esa ciudad, los acogen otros chinos, viven a lo mejor 15 en un mismo sitio, o 5 o 10, y gastan el mínimo posible para ahorrar, ahorrando, y después ya emprenden su propio negocio, y así, todo, yo lo he visto que a lo mejor están tres, o sea, hay uno en una tienda, en un bazar, y después veo otro nuevo, tío, con el otro que estaba antes. Y veo, ah, bueno, es que llegó otro. Se ve que llegó porque no se conocía aquí en la ciudad. Y luego esa persona pasa a lo mejor 2 años y ya no lo ves ahí. Resulta que puso un almacén en otro sitio. Esto es así, estoy un poco despelucado porque no puedo estar tampoco todos los días en eso. Pero tranquilo, estamos hablando de otro tema, el tema de los chinos. Esta gente es exitosa por naturaleza porque tienen ese sistema actual. Lo que les estoy diciendo, gastar el mínimo, comer a lo mejor una vez al día o lo que sea, un pan con queso y ya está, y esperar. Ahí es donde la mayoría de los occidentales nos equivocamos, porque no esperamos el tiempo adecuado para empezar a gastar. Ya empezamos a trabajar y empezamos a gastar. Y gastamos, nos volvemos locos. Esa es la cosa. Pues sí, amigos, esto hay que aprenderlo de ellos. Esto es algo bastante aleccionador, porque tú dices, bueno, voy a aprender, ¿qué puedo aprender? A ser más ahorrativo. No, pero es que esa gente tú la ves trabajando siempre con la misma camiseta, siempre. Están es a eso, a trabajar. Disfrutar no, disfrutan es después. ¿Qué estamos hablando? Usted va a decir, bueno, este hombre habla de los chinos, lleva 2 semanas hablando de los chinos, pero es que me faltaba esa parte, la parte de. ¿Por qué ellos van creciendo tanto y llega un punto que
que hacen mucho dinero y son comercios que son pequeños, pero van haciendo muchos negocios de lo mismo y se van como monopolizando los negocios. Esa es la historia y nosotros no hemos aprendido a eso. Por eso nosotros trabajamos para gastar. Ellos no, ellos trabajan para ahorrar sin darse un gusto y después sí. Nos vemos, suscríbete si te gustó el vídeo. Alexander Tal para Lore Studios y todos los miércoles este vídeo para todo el mundo. Chao, un saludo, nos vemos en el espejo. Chao, pescado, pescado, pescado.